Hola, Ícaro. ¿Has cambiado de idea? Hay sitio en el barco de hoy. Es justo lo que necesito. Vacaciones. Por un par de días. Al menos. Pues sube a bordo. Próximo destino, felicidad. ¿Qué haces ahí arriba? ¿A ti qué te parece? Estoy de vacaciones. Has pasado mucho tiempo al sol. Tienes la piel como la tizna. ¡Baja aquí! De eso nada. Estoy tomando el aire. Debo descansar. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y si te dijera que hay un tesoro mítico esperando, ¿Qué me dices? Nada que no haya oído antes. Alguien con tu experiencia lo encontraría sin duda de inmediato. La Drastea necesita mejoras y yo dracmas. Ayuda a un amigo. Venga, por los viejos tiempos. Vale, vale, pero dejaos puestos los quitones. Ya no mueve los pies tan rápido, ¿no crees? ¡Hey! ¿Qué es todo eso del tesoro? Lo más emocionante que te habrá ocurrido en muchos años. Ya he tenido emociones para una vida. Este es el último lugar en el que pensábamos verte. ¿Qué has estado haciendo por tu cuenta? Nada, querido Heródoto. Y lo he disfrutado en grande. Sestear durante el día, mirar las estrellas de noche y beber todo el vino posible. Eso no es propio de ti. No del Alexios de antes, pero el nuevo se siente mejor que nunca. No te irás a retirar, ¿no? Ojalá tuviera esa opción. Olvidar los conflictos y las luchas. No sé si sería posible.
Vaya cara tan seria se te ha puesto. Vamos, venga. A todos nos gustan los tesoros. En serio, no me apetece. Estoy un poco... preocupado. ¿Que no te apetece? Eso sí que es muy raro en ti. ¿Y qué tiene de raro? Estoy bien, de verdad. Es que necesitaba un tiempo de soledad para pensar en cómo es ahora mi vida sin ver a nadie. Disculpas. No me molesto. Es cierto, has llevado cargas muy pesadas. Si alguien podía llevarlas, es Alexios. Solo necesitas olvidarte un poco de todo ese peso. Dime que lo harás. ¿Vendrás a la búsqueda? Por la Adrastea. Por mí. Muy bien. Buscaremos tesoros. Así te embolsarás unos dracmas. ¿Mm? Ese es nuestro Mistios. Habrá botín suficiente para un barco nuevo. Según la leyenda, hay telas delicadas, tejidas por diosas, papiros antiguos, objetos únicos de tierras remotas. No nos dejemos llevar demasiado, Barnabás. Oh, claro. No debo desvelar las sorpresas. Encontrarás pistas por toda la isla que te llevarán a tesoros inconcebibles. Siendo tan legendario, es raro que no lo hayan encontrado ya. Llevan cientos de años intentándolo. Bueno, menos tiempo, y sigue sin ser descubierto. Pero eso va a cambiar hoy. Ya veremos. Lo único que abunda en esta isla son la arena y los piratas. Voy a buscar mi equipo.
todo aquí guardado, me empezaba a olvidar de mis cosas. La gente que he conocido. Es como si me siguieran todos. Física y mentalmente. No puedo mirar una lanza sin pensar en Brásidas. Esto no es nada comparado con Phidias.
Esperaba no tener que necesitar esto por un tiempo. Si quieres lo contrario a unas vacaciones, ve a Esparta. Tengo que recuperar la forma. Con esto bastará. Voy a buscar esas pistas. Esperan pistas de lo más intrigantes y muy fascinantes. Barnabás, cuidadito. ¿Qué? ¿Me he pasado?
¿Te has perdido, mis tíos? ¡Lárgate! Voy a ir con cuidado. Esta será la primera pista. Espera, ¿quién ha escrito esto? Parece garabateado entre las sacudidas de un barco. Como la letra de Barnabás. Tesoro legendario, ¿eh? Yo diría más bien que Barnabás y Heródoto pensaron que mis vacaciones duraban mucho. Vaya dos. Vale, amigos, ¿a dónde queréis que vaya ahora? ¡Vamos, todos! Yeah.
διοικήσεις με εκτός ομιλίων. Venga, vamos. ¿Actores haciendo de piratas? Muy bueno. Esos dos se han superado. ¿Qué has encontrado ahí, mis tíos? Vamos a ofrecer un buen combate al público, ¿vale? Bonita actuación. ¿Os dedicáis todos al teatro? Sabemos que lo sabes. Oh, ¿qué es lo que sé? El tesoro. No mientas. Olisqueabas por aquí. Sí, es lo que se hace en una búsqueda del tesoro. Lo encontraremos antes. No lo olvides. Diría que eso no ha sido teatro. No hay teatro que valga con tal riqueza en juego. Pero las pistas las escribieron Heródoto y Barnabás. ¿No es cierto? ¿Qué pistas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has sabido lo de la carta del cazatesoros? Espera, empecemos por el principio. Hay un tesoro de verdad en Corfú, ¿no es cierto? Eso da igual, porque no lo verás nunca. Pasarás el resto de tu miserable vida pudriéndote aquí. Eso está por ver. A ver, ¿y mi equipo? Buscar la carta en este asentamiento.
¡Vamos! ¡Hia! Tendré cuidado.
Está en griego, pero también en qué. Espero que Heródoto sepa leerla. Que sería libre. ¡Sosme! ¡Sosme!
Venga. ¡Estás vivo! Supongo que ahora me dirás que la búsqueda del tesoro no era real. Barnabás pensó que necesitabas más aventuras. Te conozco. Eres igual que yo. Vives para ver el siguiente puerto. Pensé que te sentaría bien sentirte de nuevo. Útil. Teníais que echarme mucho de menos para tomaros tantas molestias. Pues claro que sí. A todos nos gusta el vino. Pero de ahí a beber en solitario... Que no te extrañe que nos preocupáramos. Aún quedan pistas por la isla, por si quieres buscarlas para seguirnos el juego. Les hemos puesto mucho esfuerzo. Espero que no las encuentren los piratas. Hablando de pistas, pero auténticas, encontré esto. ¡Oh! Está escrito en un dialecto dórico antiguo. Puedo leer trozos, pero ya no se habla y muchas de sus historias han muerto con sus hablantes. Interesante. ¿Y qué dice? No lo sé con exactitud, pero refiere una historia que conozco sobre una llave sumergida en un templo frente a la costa de Corfú, junto a una isla pequeña. ¡Ajá! Las llaves siempre abren algo. La búsqueda no ha terminado, gracias a los dioses. ¿Una llave sumergida? Eso no aclara mucho cuando estás rodeado por agua. Al principio estabas reticente. Pero ahora la cosa va en serio. Haremos historia entre los tres. Este no es precisamente el descanso que buscaba. Vine aquí para alejarme de todo, ¿recuerdas? Pero... Pero ahora estamos implicados. ¿Qué? ¡Ah! Sí, me gusta. Creo que vive en la isla un profesor colega mío. Es posible que sepa traducir la carta completa. Allí nos veremos. Barnabás, llévalo tú. Seguro que los piratas buscan... Desde luego. Entonces, iré al puerto. No te creerías las triremes que construyen en Corfú. Ahora estas son las vacaciones de Barnabás, ¿no?
¡Vamos! ¡Venga! ¡Allá vamos! Catapazos, más
Una isla pequeña frente a la costa de Corfú. Debo de estar cerca de la llave sumergida.
Debe estar por aquí. Es el final. Y ahora a ver a Heródoto a casa del profesor. Espero que ya sepan lo que abre esta llave. Venga. Vamos. Venga, vamos. Tengo que esconderme. ¡Vamos!
Malaka, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde están? A lo mejor encuentro algo útil. No me extraña que se haya roto la sandalia. Apenas se sostenía. Debe de venir de una parte pobre de Corfú. Hay algo en medio ahí. No cede. Algo está bloqueando esto. Es el final. Una espada oxidada. Solo un pirata usaría una hoja así. Deben de haber sufrido un ataque. Los llevaron al norte de la ciudad. ¿Eh?
Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Esta cuerda la usan los marineros. Es de poca calidad, no como la de los soldados. Tiene que ser aquí. Buscaré en el almacén. Sea este el sitio.
no están aquí. Pero hay una buena cantidad de mármol. Quizá los piratas lo roben de la cantera. Debería comprobarlo. ¡Vamos! La cantera. Espero que estén aquí. Prepárate para...
Te debo la vida. Ese cuerpo. No, no es posible. ¿Es Heródoto? Volveré a por ti. Pero gracias a los dioses no era Heródoto. Debo encontrarlo. Thank you.
Venga. Vamos. Venga. Thank you.